operación militar del Ejército de Colombia contra las estructuras urbanas de las FARC en Bogotá, con la coordinación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en flagrancia 3 personas, en cuyo poder se encontraron pruebas de supervivencia de un grupo de secuestrados por las FARC. Se trata de 5 videos, 4 de los cuales registran fecha de grabación los días 23 y 24 de octubre de 2007. Aparecen registros de la doctora Ingrid Betancourt Pulecho, video del 24 de octubre de 2007. Sargento viceprimero del ejército, Erasmo Romero, video del 23 de octubre de 2007. Teniente de la policía, Dianel Rodríguez Porras, video del 23 de octubre de 2007. Cabo primero de la policía, Julio César Buitrago Cuesta, video del 24 de octubre de 2007. Cabo primero de la policía, Jairo Durán Puerto, video del 24 de octubre de 2007. El 5º video registra fecha de grabación 1 de enero de 2007. No obstante, el sargento viceprimero José Ricardo Marulanda Valencia manifiesta en su saludo que la grabación se realizó el día 23 de octubre. En este video aparecen las siguientes personas: señor Mark Goncalves, contratista norteamericano, video del 1 de enero de 2007. Señor Kane Stambler, contratista norteamericano, video del 1 de enero de 2007. Señor Thomas Owens, contratista norteamericano, video del 1 de enero de 2007. Doctor Miguelario Pérez, video del 1 de enero de 2007. Capitán del Ejército Juan Carlos Bermeo Covaleda, visto del 1 de enero de 2007. Cabo primero del Ejército José Miguel Arteaga, video del 1 de enero de 2007. Subintendente de la Policía Armando Castellanos, video del 1 de enero de 2007. Teniente del Ejército Raimundo Malagón Castellanos, video del 1 de enero de 2007. Cabo primero del Ejército William Pérez Medina, video del 1 de enero de 2007. Sargento primero del Ejército José Ricardo Marulanda Valencia, video del 1 de enero de 2007. Sargento segundo del Ejército Amaón Flores Pantoja, video del 1 de enero de 2007. Igualmente, en los elementos incautados se hallaron 7 cartas, así: de Thomas Howes para Mariana Howes, sin fecha; de Thomas Howes acerca de su testamento del 26 de noviembre de 2006. De Mar González para el terrorista alias Mono Jojoy, del 23 de octubre de 2007. Del teniente del ejército Raimundo Malagón para la familia de Efraín Malagón, 23 de octubre de 2007. Del teniente del ejército Raimundo Malagón para la familia de Estela Malagón, sin fecha. Del teniente del ejército Raimundo Malagón para el presidente Hugo Chávez, del 23 de octubre de 2007. De la doctora Ingrid Betancourt para su señora madre, del 24 de octubre de 2007. Igualmente, se halló una memoria digital con fotografías de los mismos secuestrados ya relacionados en este comunicado. Este material se encuentra en este momento sujeto a cadena de custodia por parte del CTI y sometido a los controles legales pertinentes. Este comunicado se expide con autorización de la Fiscalía General de la Nación y por razones estrictamente humanitarias. Por razones humanitarias, los familiares de las víctimas podrán acudir a la Fiscalía Primera Delegada ante la Dirección Nacional de CTI para su conocimiento. Además, también los representantes de los medios de comunicación. El gobierno de Colombia enviará copia de este material a los gobiernos de Francia y Estados Unidos en razón a la doble ciudadanía de la doctora Ingrid Betancourt y de los 3 ciudadanos norteamericanos quienes aparecen en estos documentos. Bogotá, noviembre 29 de 2007. Presidente Chávez, la verdad con testigos es que a usted se le permitió mediar con la FARC como lo pidió. A usted se le permitió reunirse con la FARC como lo pidió. A usted se le permitió reunirse con el ELN. A usted se le permitió que Rodrigo Granda se trasladara de Cuba a Venezuela. Y como en tantas ocasiones anteriores, la FARC volvió a mentir, volvió a incumplir. Han emitido un comunicado ayer cargado de mentiras. Yo he sido muy respetuoso.
una gran ignorancia.